Yo hablé de una parte, de la parte más sensible en las cooperativas, que es la parte tarifas, pero también los marcos regulatorios nos exponen y nos imponen calidad de servicio, y la tenemos controlada la calidad de servicio, y nos miden, y nos testean las inversiones. Es decir, esto que hoy está en tela de juicio desde el Gobierno Nacional y los problemas que están teniendo en la Ciudad de Buenos Aires con los apagones, con los vendavales que se llevan por las instalaciones de barriadas enteras donde viven cientos de miles de habitantes, en la provincia de Neuquén esto no sucede. Me animaría a decir que en la Patagonia no sucede. Y me animaría a decir mucho más, donde hay una cooperativa esto no sucede. Y no sucede porque las cooperativas estamos pendientes, muy pendientes, de lo que necesitan nuestros vecinos. Y muchas veces lo que el poder político dice, le vamos a poner a alguien que los controle. Nosotros tenemos nuestros propios mecanismos de control. Muchos de ustedes están acá, son nuestros delegados, nuestros consejeros, son nuestros propios vecinos que nos tocan la puerta de nuestras casas para decirme, señor, esto no funciona, esto anda mal. Entonces, hemos tenido y tenemos que adecuar nuestras tarifas a nuestras inversiones. Y las hemos hecho. Yo les cuento una experiencia personal en la ciudad de Cutralcó. Anterior al año 2005, un viento de 100, 150 kilómetros por hora, que soplan al año 3, 4 podemos tener, y de 100 kilómetros por hora podemos tener 20, nos dejaba horas, muchas horas, sin energía a raíz de este fenómeno climático. Los últimos vientos de esas magnitudes, a nosotros a lo sumo tenemos dos o tres reclamos en 17.000 socios que tenemos en el servicio de distribución eléctrica. Entonces, da una idea de cómo hemos mejorado, cómo pudimos mejorar la calidad del servicio, ¿a partir de qué? A partir de que pudimos lograr un traslado automático de nuestros costos a nuestras tarifas. El Estado municipal, en este caso, el órgano, dice, porque nosotros proponemos el órgano de control, ustedes hacen las inversiones. Nosotros las teníamos, no nos molestó para nada tener un órgano de control. Si lo querían poner, que lo pongan. Siempre dimos esta, intentamos llegar a hacer esta calidad de servicio. Y hablo sobre cada una de las cooperativas de la provincia de Neuquén, donde ha pasado lo mismo. Y es la experiencia que puedo contar, bueno, por eso estoy hablando de Neuquén. Ya vendrán el resto de los amigos de cooperativistas de otras provincias para contarnos su experiencia. Pero nosotros hemos mantenido la calidad y la hemos mejorado. Y tenemos un programa año a año de inversiones que lo venimos cumpliendo. Ustedes preguntan, ¿y las tarifas cómo están? Bueno, les podemos contar que es mucho más barato de lo que se paga hablando la televisión por cable en un abono en cada domicilio. Mucho más barato, pero muchísimo más barato se paga el servicio que se brinda de distribución eléctrica. Entonces, estamos frente a un nuevo desafío. Y tenemos que vencerlo. Y yo decía, vamos a hablar del vaso medio lleno y hasta acá llega. Y ahora viene la parte oscura o la parte gris que nos toca vivir. Nosotros tenemos una problemática, estamos entrampados en una situación que nuestro proveedor de energía, que es la empresa provincial EPEN, tiene una de las tres energías más caras de la República Argentina. Nosotros mucho problema no tenemos en ese sentido, porque como les decía recién, lo trasladamos en lo que a tarifa se refiere y llega al usuario o al asociado. ¿Pero por qué? Resulta que estos 70% de habitantes de la provincia de Neuquén tienen un marco regulatorio, las cooperativas. Y la empresa provincial no tiene marco regulatorio. Está creado por ley el ente regulador, pero en la práctica el Poder Ejecutivo nunca lo puso en funcionamiento. Entonces la empresa provincial no la controla nadie, ni siquiera como transportista que es. Tampoco se la controla a la empresa provincial en lo que se refiere en cada localidad de ese 30% restante de horada.
No sabemos por qué. Suponemos que es por esto que el abuso de la posición dominante, que es el Estado provincial, y muchos intendentes, no importa la extracción política, coincidan o no coincidan con el gobierno o con el color político del gobierno, los intendentes no ponen en discusión ni la calidad de servicio que se brinda, ni las tarifas que pagan esos usuarios donde no hay una cooperativa. Lo que sí les puedo decir, que en nuestras ciudades, donde tenemos, por ejemplo, en Cutralcó y Plaza Huíncul, que este marco regulatorio nos propone tantas horas de corte por mantenimiento, todos los años desde que tenemos convenio de concesión, estamos por debajo en la cantidad de horas que nos propusieron. Y estamos mejorándolo año a año. Es decir, que venimos trabajando bien y muy seriamente, pero en el resto de la provincia esto no sucede. Y lo que nos sucede es que no solamente esta empresa provincial nos vende una energía a todas vistas cara, y no porque lo digamos nosotros, esto sale en los diarios regionales, donde dice que es una de las tres energías más caras de la República Argentina. Y esta energía se produce ¿a dónde? A pocos kilómetros de donde estamos nosotros. Esta energía se produce acá, en el Chocón, en Arroyito. La provincia de Río Negro tiene la mitad o menos de su cuadro tarifario que lo que propone el EPEN. Y sin embargo, las líneas de abastecimiento son las mismas, porque desde el Chocón llega hasta Villa Regina. Entonces, la verdad, no entendemos esta política, es que en realidad no la entendemos, porque lo que decimos desde el cooperativismo, falta una política, porque no, y lo que se hizo no se está aplicando. Entonces, si este fuera el problema, lo dejamos ahí. Pero no es solamente este problema.